Inconfundible de su autor, que lo defiende además de categoría este grupo. Aquí huele a Verdín. De Paco Alba y dejando esas buenas sensaciones que ya dejarán en el primer pase con esos nombres también que van soltando de agrupaciones de precisamente Paco Alba y una reminiscencia al principio de la presentación de Nos Quedamos de Piedra, de los hermanos Alcántara, que es como empieza ese coreado y ya continúa. Buena idea la que ha dado este grupo, que empieza en las peanas de ese monumento que pueden encontrar ustedes, bueno, pues muy cerquita de la playa de la
Escaleta y desde la que seguro pueden ver un atardecer tan bonito como el que tratan de retratar aquí en ese forillo que les acompaña. Una crítica al propio carnaval, al mundo de la comparsa y que al final acaba con, pues como empezó Paco Alba, ¿no? Con esa chirigota de los vendedores de marisco haciendo alusión a la misma, que por cierto fueron descalificadas, no queremos decir nada más. Como está la Rosipedia, ¿eh? Bueno. Y es una referencia también personal del autor, ¿no? Del propio José María Barranco en Lacio, que también ha probado con otras modalidades y ha querido, bueno, pues sacar su grupo de chirigota. Antonio se fue para el trabajo, camarcha cabipao. Sonrisa de oreja a oreja, vendada lleva una de sus manos, solo por salvar un vaso que llevaba en su bandeja. Bandeja que unas 14 horas, como el mar que con las olas siempre están en movimiento. Antonio, que sus vacaciones de cruzar los callejones o pasar por Sacramento. Antonio no me las paga porque las tiene prorrateadas. Y a su familia va manteniendo. Y encima aguanta al cliente típico chufra y prepotente, que le vacila y traga pa' dentro. Se pierde el día de Reyes, Semana Santa, los carnavales, todo el verano y todo el invierno. Pero encima en el diario dicen unos empresarios que en camino hay camarero. Del público, en buena parte del patio de butacas y palcos que se ha levantado como un resorte ante ese remate potente de duras críticas al sector hotelero. Ha utilizado la figura de ficticia, ¿no? De Antonio, bueno, ficticia, pero que puede ser cualquier camarero. De hecho, el propio José María Barranco, ¿no? Ha trabajado muchos años en la hostelería y sabe perfectamente lo que es eso, con lo cual intuimos que le llega al alma ese paso doble y lo ha hecho y vaya remate. Que, como bien dice, pues ha levantado un resorte al público y ellos que lo están defendiendo estupendamente. Este de momento, presentación y paso doble. Esto apunta. Además, que es cara más. Voy a decir que es cara más bonita, pero lo voy a decir, porque está Emi Santi, que eso es lindo, aunque tenga ahora mismo la cara que parece que se ha tirado en la feria. Llena de albero. Y bueno, pues tanto Juan Migay, gran cargante de Cádiz, y gran morralla de Cádiz, por cierto. Bueno, el maquillaje que es de Mar Sevilla y su equipo con Aurora, Vicky y Merche, que han querido, bueno, pues convertirlo en piedra. Al año 66, por si aún no lo sabéis, y saqué los beduinos, así se le llama a los de fuera, cosa que no veo certera y que no tiene sentido. Por eso y sin ánimo de guerra, hoy le canto a puerta tierra un lugar de maravilla, su gente tan trabajadora, señorial y luchadora, qué bonita esa Sevilla. Vaya un domingo de gloria, dando una vuelta por la victoria. Y allí contemple su paz y su calma. Antes de que den las 12, huele su calle a dama de noche. Hasta que llegue la luz del alba. Sus barrios son oro puro, que Dios bendiga todo este muro. Los barrios que te limpian el alma. Moreno,
siberiano. Apuntaré por la dura San José y la Laguna, al Cerro Morón y Santo Tomás hoy le cantamos. Beduinos no lo son, pues de sangre y corazón, son barrio más que gaditano. Y ellos que lo han explicado de maravilla, pero por si acaso, insistimos, ¿no? Porque quien nos siga de fuera de Cádiz, que no conoce aquí nuestra particular forma de llamar a las cosas, pues los beduinos son la gente que no son de Cádiz, es decir, de puerta tierra para afuera. Para afuera, efectivamente. Además lo han argumentado o introducido con esa referencia a los beduinos, exacto, de Paco Alba, al que tipo, ellos mismos sacaron. Al tipo, exacto. Y cantando la Cádiz, los dos pasos dobles. El primero una crítica que puede ser considerada en general, pero sí es verdad que lo introducen en Cádiz y este es un problema. Más Cádiz imposible. Sí, sí, pues, sí. Una vueltecita que nos han dado de, por extramuro, ¿no? De parte de un viñero, por cierto. Sí. Bueno, es que piropear a tu zona no implica, bueno, pues menospreciar al resto, ¿no? Que al fin y al cabo es tu ciudad igualmente. Exacto. Bueno, sería... Solo escucho el remate, no, no el sí, desarrollo, que lo revista la Guardia Civil. No ha sido poeta, tanto para eso no. Bueno, ahora vienen donde se juegan las agrupaciones, las chirigotas en este caso. Hombre, claro, las cositas. Porque puntúa más. Sí. Casi toda nuestra playa ahora serán nudistas y ya está todo el mundo loco por ver la villa de un comparsista. Que la villa del pellejo, su nombre lo indica poco, si se baña en cortadura se ve el pellejo por Camposoto. Y Antonio Martín con la gorra, ira, 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 quiere ser igual que yo. La villa de Julián Nara te lo explico, más o menos ahí porque mi digua con un paquete de quinto, caquín con quín, con caquín con quín. Y la de Martínez Arena más que verla yo que vengo. Mira si la tiene grande que el otro día se dio en el ojo. Por mi madre, dicen que me quieren mucho la gente de los carnavales, pero nadie ha tenido cojones de darme un masaje en la cerveza. Pensando que envidia de Paco Alba, dormía mirando al mar en el horizonte viendo las barcas. Yo sé que provoca envidia, que ni siquiera trabajo y que yo soy el que digo, ni yo sé que le va de la barca calao. Y Antonio Martín con la gorra, ira, 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 quiere ser igual que yo. Sé que daría la vida por ser poeta. Y todo el tiempo viendo esa playa de la Caleta, yo sé que daría la vida por ver las aves alzar el vuelo. Lo mismo que yo daría por una mano cuando me pica un huevo. Toca a mí, el escondido, canto aquí. 44 años llevo en el busto por mi madre. Dicen que me quieren mucho la gente de los carnavales. De darme un masaje en la cervical. Fondo. Ahí lo lleva. Ahí va, ahí va. Yo el primer cumple fresquito. Bueno, 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 ¿no? Bueno. Tirando de fresquito por bueno, y fresquito y calentito.
por aquello de la playa nudista y cupletazo. Los ha sido un cupletazo de verdad, ¿eh? Y ha rematado, me ha matado, vamos. Con, bueno, pues ese momento Martínez Ares de su. Sí. El maquillaje que lleva Martínez Ares, bueno, sí. Bien tirado, ¿eh? Y el segundo cuplé, bueno, pues con ese remate popularísimo, ¿no? De aquellos palomos. Pues sí, además ellos que van interactuando, bueno, van interactuando, no, se van cambiando entre de quedarse dentro de lo que es, sí, la peana, ¿no? Y el busto, y después ya salen y le ha dado juego para el cuplé, lo mismo que, sí, están haciendo ahora para. Me parece súper difícil, Luis, para además una chirigota de este corte, ¿no? Con sello clásico, viñero. El que permanezcan ahí quietos, ¿eh? en la peana, sí, de, pero, del monumento, pero de, es del busto. Que lo han resuelto muy bien porque salen, y además con un tipo que lo explican en la presentación también, ¿no? Pues sí. Lo cual está muy justificadito todo, y bueno, pues ya a partir de ahora se abren las quinielas y a ver qué es lo que ocurre de aquí a muy pocos días. Ahora toca el popurrí. Día en el busto comienza una noche cualquiera, o gente con una guitarra cantando a mi vera. Tengo que reconocerlo, a mí me encanta escuchar, pero yo aplaudirle no puedo, solamente le puedo guiñar. Y siempre hay uno que dice, que pregunta o que habla. Señores, vamos a cantar algo de Paco Alba. Y nadie se sabe nada, o nadie recuerda. Saqué chirigota inventando la comparsa en carnaval. Lo que hay que aguantar. Y llegan más amigos cantando una agrupación. Todos hacen la octavilla, pero nadie hace el tenor. Encima uno pregunta, Paco Picha, ¿te ha gustado? Y yo le digo, hice porque habéis desafinado. Fue. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Llegan unos notas plan vacilón, vienen cantando por reggaetón. Me han dedicado una canción, yo voy a cagarme en su muerto con. Y a la tierra marquito, más chiquito no lo hay. Más blanco ni más bonito, el Doctor Muelle de Cai, Paco Alba, el Fade, el Fade. No que la luna tenga luz de plata, como nos dicen algunos poetas, es que de noche se bañan las aguas de nuestra típica y bella caleta. Así es, esto es así, y que no es literatura, que es plata pura, que hasta el sol viene a morir. Ustedes me coméis los dos huevos a mí. ¡Cógelo! Tiene lengua larga, larga, y al carapapa siempre le da mucha carga, carga. Dice que no ve al tipo de su comparsista, que parece que van vestidos de motorista. A la aceituna yo lo vi la otra noche, noche, y parece del Viprelli que va en el coche, coche. En el primer reparto no vea tú qué arte. Quiero que pone 100 euros faltaban dos partes. Y es que yo, carapapa, no voy contigo ni al super sol. Carapapa, tú ganas más que el de Sanidol. Carapapa, y mucho más que el de Coipesol.
posado en una cuarteta del popurrí. Ay, Paquito, aquí en Cádiz nadie se cree tu muerte, porque fuiste a marcharte el día de los inocentes, el dios de las notas menores, para terminar en mayores y encandilar a su gente. Hoy recuerdo tu cubada, hoy recuerdo tu senado, aquellos conquistadores, hoy recuerdo tu cruzado, no me olvidé del carrero, tampoco de tu elegancia, nunca te faltó un piropo para tu capitana, hay muchos autores que han salido de tu rama, por eso no daste más broma de mal gusto y baja. Secreto al mundo que sabe de carnaval, y de carnaval muy difícil saber, ¿eh? Hay que ver paso doble de entre tus brazos, que tú lo escuchas en febrero y termina en marzo. Oh, yo que era el mejor, ¿eh? Yo que era el mejor, ¿eh? Y el tino tita tita de reloj disfrazado, tiró, si tú llegas tarde a todos lados, yo que era el mejor. No, Antoñito Martín, bueno, ese me ganó, y también fue el meón. Encaje bolillo, una barbaridad, a fuego vivo, eso fue el Novamá. Capricho andaluz, capricho andaluz, meón me voy a callar. Antonio, que todita toda tu comparsa fueron unas delicias, pero voy a decirte una cosa, y no te lo tomes a risa. ¡Qué bien pinta, Misha! ¡Qué bien pinta, Misha! Por eso, cuando ya de la vida te sientas cansado y estés aburrido, te viene para el cielo y sacamos comparsa, que tengo los 15 tíos, y te trae cuatro cuadros, que los cuatro los tengo vendidos. A ver, señores. Son caballa, su barquita picadillo, y en la caseta que va al canal, cuando llega el carnaval allí revientan estribillos. Su espumita blanca luna, el sonido de un platillo, y su piedra que locura, la cajilla de un chivillo, los andares de viñera por toda su orilla. En el rum rum de la secuela de una guitarra sencilla, su arena sabana dorada para los amantes, el faro un sol de madrugada para el navegante,
siguen haciendo tipo, se quedan ahí en modo estatua, en modo busto de Paco Alba, esa escultura emblemática que puedes localizar junto a la playa de La Caleta con esas impresionantes vistas de esa...